Okay, hoy el programa es con Edelis Sánchez, con nuestra Edelis Sánchez, y ha sido un programa muy esperado durante toda la semana. Okay, suban un poquito. Conectan. Muchas gracias por estar atentos, esperando que sean las 4 de la tarde. Y aquí tenemos a Edelis Sánchez, ya más puntual que nunca, diría yo. Entonces, bueno, vamos a ubicar un poco a las personas, aunque veo que todos los que se han conectado a las 4 de la tarde son amigos de Edelis Sánchez y mío, o sea, que poco tendré que ubicar. Esta mujer que empezó donde las personas se quedaron con Edelis Sánchez tras las huellas, Edelis Sánchez al compás del son, pero hoy vamos a descubrir muchísimas cosas nuevas acerca de Edelis Sánchez. Hoy Edelis Sánchez va a ser un poco públicamente íntima, muchas cosas que estoy convencida nunca se han hablado acerca de ella, nunca ella ha tenido la oportunidad de contar, sobre todo de ese periodo tan hermoso, tan divino y tan natural que es ser mamá. ¿Por qué Edelis Sánchez no ocultó, pero sí mantuvo bastante en secreto todo el tema y todo el proceso en su maternidad? No quiero dejar pasar por alto lo que pasó en Cuba, pues la muerte de Eusebio Leal. Ya saben que para Eusebio Leal La Habana era como su madre y tantas cosas que hizo. Y bueno, Eusebio Leal también nos ayudó a conocer un poco más sobre esa capital de todos los cubanos, que nos ha abierto las puertas y nos ha acogido como si fuera parte de nuestra vida y como nuestra madre también. Sobre todo para las personas que, como Edelis y como yo, vinimos del campo intentando hacer vida en esa Habana, en esa capital tan voraz que nos abrió las puertas, nos acogió y nos hizo ser un poco quienes somos hoy y nos hizo que el mundo un poco también nos conociera. Y para eso quiero dar entrada a esta canción de un cantautor que amo, que se llama Alex Cuba. Alex Cuba es un cantautor que es muy poco conocido quizás por nosotros, al menos para mí, yo no lo conocía, que tiene una canción bella que se llama Ciudad Hembra, que se la canta a La Habana, y quiero con esta canción dar la bienvenida. Hembra, como lo eres tú, amiga mía divina, y como lo son todas esas madres que son madres hembras, como lo es esa capital nuestra que Eusebio Leal tanto hizo para que todas las personas que pudieran tener la oportunidad de conocerla vieran al menos un pedacito de ella reconstruida y linda como lo estás tú hoy, Edelis Sánchez. The house. Muchas gracias, amor mío, amiga mía, por estar aquí, por estar en el momento del llamado que te dije. Edelis, quiero tener un live contigo. Edelis, vamos a hacer algo
digamos, diferente a los lives que están haciéndose por ahí, porque siento que nos los merecemos todas las mujeres madres y sobre todo las actrices. Cuéntame, Edelis Sánchez, ¿cómo te sientes hoy? Cuéntame de ti, cuéntame mucho, ya hace muchos años que no nos vemos, que no hablamos, cuéntame. Mira, yo, este es mi primer Instagram Live. Ayer hicimos una pruebita con mi hijo que se metió, mi mamá dándole comida por medio, yo haciendo ra. Muy cómico porque además las primeras veces las adoro. Pero este es mi primer Instagram Live para hablar jocosamente y seriamente sobre la maternidad. Y nada, Limara, mira, ¿qué te puedo contar? Es efectivamente la etapa, como dije, en una de mis historias más importantes, no solamente de la mujer, sino del ser humano en general. Y cuando hablamos de ser humano en general, ese concepto todavía las personas no lo aceptan muy bien. Es como, no es para las madres, no. Ser humano, porque es el momento en el que estamos formando y trayendo al mundo a la nueva generación que va a hacer de nuestro planeta un mundo mejor. Por eso es que considero que es bueno el tema, por eso fue cuando me dijiste, oye, Dani, vamos a hacer algo diferente, te dije, sí, vamos a hacerlo y vamos a romper esquemas y hablar un poco de cosas. Si en este momento viene mi hijo y quiere tomar pecho, le voy a dar pecho en cámara. Y bueno, de hecho, mira, esta ropa que me puse es para eso, es para estar cómoda, presentable para ti, para todos los amigos que están ahí viéndonos, que muchísimas gracias, porque yo sé que... Un beso a todos los que se van conectando y a los que están conectados y a los que, bueno, algunos se irán, otros entrarán. Edelis Sánchez, del tema ropa cómoda para la maternidad vamos a hablar luego porque eso es un proyecto muy interesante que está gestando. Por eso yo decía de Edelis Sánchez actriz a Edelis Sánchez empresaria. Pero ese es un tema que vamos a tocar más adelante. ¿Por qué? Yo primero quiero saber de dónde viene Edelis Sánchez porque muchas personas te asocian a Edelis Sánchez del Compás del Son. Edelis Sánchez, pero yo quiero que tú me digas estos nombres que yo te voy a mencionar ahora y tú me vas a decir de dónde vienen esos nombres. Ok, voy. ¿Quién es Mercedes Posada? Marlon Flores. Los Michelle. Abel Álvarez. Y Elizabeth Álvarez. ¿Quiénes son esos nombres que nunca se han mencionado en la vida profesional de Edelis Sánchez? Mira, yo no diría que nunca. Se ha mencionado en un programa especial que me hicieron en Mediodía en TV, los he mencionado en algún que otra entrevista, pero no, la gente como que, no se queda, ¿cómo pasa? Son en traslado y tal. No, esos nombres mencionados son los padres, las madres del comienzo de mi carrera, que fue en la Radio Guinness. Abel Álvarez, Amaury, Michelle, Odalis Torres, Mercedes Posada me acogió así como tu madre, me enseñó a hacer locución, a hacer voces para dramatizados. Cuando yo era una niña, estoy hablando, estaba en la secundaria básica. Y todos éramos jóvenes. No éramos tan jóvenes. ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo que yo iba en bicicleta de mi casa, porque Win es un pueblo de bicicletas, de mi casa de bicicleta hasta la emisora. Y de ahí subía y entraba aquel mundo mágico de la locución, de la música, descubría todo lo que era la música clásica, la raíz de la música cubana, el dramatizado a través de la radio, así que para mí fue un momento primordial en lo que hoy soy yo como actriz, como artista. Gracias a todos los nombres mencionados y a los que no se mencionaron, que son muchos. Ok, so, el programa se llamaba Barquito de Papel, ¿no? Para los niños. ¡Qué lindo! ¿Qué pasa ese camión? ¿Qué pasa? Eres divina. Okay. Estamos aquí. Yo soy de los que estamos. Si me pongo ahora a recordar los nombres, en fin. Bueno, pero yo tuve la oportunidad de contactar con una persona de ese programa de Barquitos de Papel y esa persona... Ajá. Yo le voy a dar entrada ahora mismo, ya. Ok. Un saludo para ti, por supuesto, para la gente que también está viendo esta entrevista. Y bueno, de Edelis Sánchez, ¿qué te puedo decir? Es de esas personas que te encuentras en la vida y que te da placer que cuando pasan los años sigue siendo la misma. Eso es importante. Recuerdo cuando llegó a Radio Guinness a hacer Barquito de Papel,
bien chiquita. No recuerdo bien si estaba en primaria o secundaria, pero ahí estaba con todo el equipo de Barquito de Papel haciendo muchísimas voces. O sea, desde bien chiquita sabía que quería ser actriz. Creo que llegó de Santiago de Cuba, pero ella sabe que yo la quiero muchísimo. Nos seguimos en las redes, nos seguimos comunicando y sobre todas las cosas le deseo muchas cosas buenas en su vida profesional y con su familia. Desde Los Ángeles, Denis, te mando un beso bien grande. ¡Ay, qué lindo! Álvarez Caballero. Caballero, qué chico. Ricardo, por ahí, Promoción Habana, me está mandando saludos, caballero. Caballero, te adoro. Gracias por ese mensaje que tú me acabas de enviar. Porque pasa el tiempo y un águila por el mar y uno, ¿sabes?, se envuelve en las cosas de la vida, en la carrera, pero siempre hay un momento, hay momentos como estos, gracias a personas como tú, Limara Meneses, que reúne a un grupo de personas que me hacen ir nuevamente a mi raíz y a centrarme en que lo que realmente, lo que más importa, que es en las personas de uno, los de uno, que siempre están ahí, a pesar de los pesares del tiempo y de todo. Tú y yo tenemos muchísimas aventuras juntas de locuras, o sea, sí. De locuras duras, de locuras ricas, de locuras de baratarnos de risa, de la gozadera, pero me está sorprendiendo mucho encontrarme ahora mismo con una Denis tan pausada, tan centrada, tan tranquila. ¿Eso viene de dónde? ¿De ser mamá? ¿O es el proceso mismo de la vida, de las nuevas experiencias que te ha dado el paso de los años, esa quietud que siento yo ahora mismo? Cuenta. Mira, yo soy una persona, me considero una persona infantil e inmadura. Pero esa misma inmadurez, sí lo soy, pero esa misma inmadurez, ese mismo infantilismo, me ha hecho mantener fresca la memoria y mi carrera y pasar por alto esos tropiezos que esta carrera te trae, que a lo mejor te convierte en una persona, algunos lo ha convertido y algunas en personas un poco agres, un poco resentidas, un poco... No, yo he pasado por ahí, divina, soñada. He tenido mis momentos de explote porque soy Leo. Uh-huh. Yo soy Leo, Madonna es Leo. Leo. Las divas son Leos, todas las divas son Leos. Pero todo este proceso de madurez dentro de lo que soy comenzó hace aproximadamente 2 años. Sí, en lo que mi vecina Yasmina me está llamando para darme un flan. Pero tengo que dile que entre, dile que entre. Tu vecina Yasmina, ok, señores, los voy a ubicar. Denis Sánchez está pasando por un proceso muy interesante, muy bonito, de un nuevo estilo de vida, de asumir un nuevo estilo de vida desde el interior. Estaba diciendo, de que tú, bueno, a raíz de estos 2 años que de madurez que estás teniendo, les explicaba a las personas que están escuchándonos hoy que llevan mucho tiempo sin saber de ti, tú estás haciendo como una depuración espiritual en el cual estás aprendiendo a enfrentar la vida con un nuevo estilo de vida desde muchos procesos de metabolismo, de alimentación, de nutrición, y todo esto es a raíz de querer darle a tu hijo una vida más sana. Ciertamente. Mira, te contaba de hace 2 años atrás, aunque el proceso empezó hace mucho más tiempo, precisamente con el cambio mío de la alimentación, de consumir más vegetales, menos carne, menos químicos. No digo que esto no lo consuma, ¿ok? Simplemente que hubo una etapa en la que paré con todo esto y mi vida cambió, floreció, la aproveché. Ajá. Luego, y en estos momentos estoy buscando ese equilibrio. Uh-huh. Pero es fabuloso que todas las personas conozcan lo bien que se siente un ser humano cuando se conecta a la Tierra. Y conectarse a la Tierra no es nada más que madurar y precisamente responder. De cierta manera, voy a caer en un tema que todo el mundo está hablando hoy en día. De cierta manera, apoyar a lo que es nuestra madre, hablando de maternidad, que es la madre tierra, asegurar nuestro entorno, a cuidar del medio ambiente. Cuando tú cambias la alimentación, no solamente cambias por dentro, cambias por fuera y cambias tu perspectiva hacia el mundo. Comienzas a respetar también todo tu entorno y ese entorno comienza a respetarte a ti. Es un proceso duro porque te puedes sentir sola. De momento vas a una filmación y el productor
te puedo decir, no, pero tú eres vegetariana, yo lo que hago es carne, pollo. Y Ahí quería llegar, o sea, ahí quería llegar, porque yo hace años, cuando estaba en España, tuve la oportunidad de trabajar con Melanie Olivares, bueno, todo el mundo la conoce como Paz, la actriz de Aída, y trabajé con una actriz muy, muy buena actriz de teatro, Violeta Pérez, ojalá y algún día pueda ver el live y le mando mis besos desde aquí. Y yo a través de ellas dos empecé a conocer, ¿por qué? Porque ellas eran, o sea, una tenía proyectos de ser mamá y la otra era mamá. Y a través de esa nueva experiencia de vida que es ser madre, ellas empezaron a hacer el mismo proceso tuyo, la depuración de alimentación, metabólica, etcétera, y a ver la vida de una manera diferente. Y recuerdo que una de las bases importantes que ellas como actriz sentaban en contrato era: mi alimentación tiene que ser diferente. Y era algo tan bonito y me erizo porque era muy respetado, eso en España por lo menos muy respetado, y los productores y los directores han aprendido que tienen que respetar esa filosofía de vida de las actrices. Una actriz tenía una escena donde tenía que comer mucho, o sea, y le dije, y ella dijo, no, yo con perdón no como carne, o sea, yo respeto la vida en todas sus manifestaciones, y por favor te pido que me hagan esa comida lo más parecido a un filete de carne, pero me lo hagan con vegetales, por favor. Y aquello Carne de para soya, ¿qué es lo que te pondría? Carne de soya que tiene como la misma imagen y todo de un bistec o de un muslo de pollo, pero es soya. Ok, y a mí me pareció muy impactante porque yo era muy joven, me estaba enfrentando a una nueva manera de ver el mundo, a un país diferente, mi primer trabajo fuera de Cuba, así grande, y claro, y decía, qué cosa tan rara, y bueno, después conversando contigo, y después que fui mamá y tal, pues aprendí que eso también es importante. Ok, voy a hacer una pausa rápido para decirle a todos los que están conectados que hay una sesión que se llama Tu respuesta a tu pregunta. Pueden preguntarle todo lo que quieran a Edenis o a mí, y lo pueden poner, se va a responder lo que tú decidas responder. Ojo, lo que tú decidas, lo que tú decidas responder. Y yo evidentemente voy a leer la pregunta primero en esas tarjetitas que están ahí. Dice Y un momento que ayuda de Cuba. un beso a todos los que están conectados. Acuérdense que tenemos una hora y no podemos estar saludando ahora mismo a todo el mundo. Después hacemos un break y saludamos a todas las personas. Ok, Edenis, voy a la parte de la maternidad. Edenis, pasan 9 años, yo me desconecto de Edenis, no te vi nunca más, ni hablamos una pila de años. Y luego me encuentro con una Edenis que es mamá de un niño de casi 1 año y pico. Y lo mismo le pasó a muchas personas que te perdieron la pista. O sea, mi pregunta para ti es, Edenis, ¿por qué mantuviste tan en secreto o tan íntimo ese momento donde casi todos los solemos decir, gritar a viva voz? ¿Qué pasó? Mira, yo siempre he sido así en general, o sea, el que estudia en mis redes sociales, yo tengo Instagram hace tiempo ya, hace tiempo, bueno, no tiempo de ahí desde que empezó el Instagram, no, hace un tiempecito, en comparación con lo que ahora es el auge del Instagram en Cuba, porque conmigo, por favor, ya, en Instagram, porque si no la gente fuera no va a saber quién tú eres, y aparte tú eres una actriz que ha hecho trabajos internacionales, vamos, me lo hice. Y ahí que iba activando alguna que otra foto, hola, aquí, pa, tú, sin darle mucha importancia, porque soy old school. Soy old school, me encantan los clásicos y adoro el tú a tú. Pero si algo ha ocurrido en los últimos tiempos, esta pandemia, el desarrollo tecnológico, en fin, es que se ha convertido las redes sociales en un mundo que es el de todos y para todos. Y donde uno tiene un espacio, no tiene que. Uno tiene un espacio, lo puede aprovechar o no. Entonces, yo durante mi maternidad dije, bueno, esto es una etapa tan íntima y tan que voy a escribirle por Messenger o mensajes de WhatsApp que se a mi gente y decirle, mira, estoy aquí, mírame la barriga, ¡pa! Estoy aquí, mira, se está moviendo. Pero todo eso iba a niveles de aplicaciones por privado, mensajes por privado. Luego ya en algún momento hice así, pla, y recuerdo que fue con una foto que me tiró Zaida González, la hermana de Jorge González, un personaje, un artistazo de Chile, y Zaida González es otra artistaza más que tiene que ver sus redes sociales, es como una mujer así de estos tiempos revolucionaria en todo el sentido de la palabra. Entonces,
Saida me hizo una foto, lo veía de flores, frutas, qué sé yo, que están en redes sociales, y esa foto la posteé hablando de también la circunstancia en la que yo estaba viviendo en ese momento en Chile, que fue el comienzo de la explosión social que ocurrió en ese país y que después se extendió al mundo entero, algo que como cubana yo nunca había vivido. Entonces me encontré de la maternidad en la cual las mujeres estamos todas tranquilas, que bella es la vida y me siento mal, pero y la parte de, ok, está sucediendo algo en el mundo y está comenzando algo que es importante, como mujer, como artista, yo sentía que tenía que ser quizás, no sé, extraír, ser parte, mirar con mis propios ojos, pero por otro lado estaba el que me tengo que quedar en casa, que me tengo que cuidar. Bueno, todos los que estuvieron viendo el noticiero y tal en ese tiempo se enteraron un poco de lo fuerte que fue la situación y yo estuve ahí. De todo, vi de todo. Y entonces, un poco como que me mantuve al margen porque no quería ser una fake mujer diciendo, hola, qué bella es la vida. No, la vida sí era bella dentro de mí, pero estaban pasando un montón de cosas. Cuando fue el momento... Qué bonito eso que acabas de decir. La vida era bella dentro de mí, pero estaban pasando un montón de cosas. Y estaba también Limara adaptándome a una alimentación totalmente distinta. En Chile se come una cantidad de carne descomunal, quería. Una cantidad de productos de vino, una cantidad de vino. No. Y productos químicos, entonces esta cubana llegó allá y después le encontró un aso de pa, hay de todo, pero mi cuerpo no lo asimiló muy bien, en el sentido de que faltaba un poco quizás mi comida cubana, pero es lo normal cuando uno va a otro país, claro, es normal. Hizo todo lo que estaba en sus manos también para complacerme y para hacerme sentir cómoda dentro de sus posibilidades, lo hicieron bien. Uh-huh. Igual es complicado para una cubana que viene de la tierra, del plátano maduro frito, de la yuca, de todas esas cosas. De la lechuga, el tomate, de la ensalada, de comer de la tierra, porque uno, ojo, uno cuando está en Cuba a veces no valora ese agro que tienes todos los vegetales enfangados, con el fango, y uno dice, ay, porque yo quiero ver los vegetales tan divinos que parecen de mentira, señores. No hay nada más natural, yo creo, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de comer en varios países y diferentes comidas, de diferentes tipos de comida, y yo no encuentro un sabor más de tierra de verdad que la fruta que me compro en el agro de Cuba. Y no es patriotismo, ni es amor a la patria, no, es la realidad según mi punto de vista. No, hija, a mí me pasó lo mismo en la primera vez que yo pisé tierra europea, recuerdo en Alemania, una semana después de estar, mi estómago era una locura, pero una locura, hasta que me lo estoy pensando y decía, pero ¿cómo es que los seres humanos se han adaptado a comer toda esta cantidad de químicos que están vivos? No, sí tiene sus consecuencias en un futuro y tal, pero bueno, en fin, me adapté y viví mi proceso de embarazo entre todas esas circunstancias mágicos, religiosas, extrañas, sociales, que me hicieron convertirme en la mujer que soy y también superar muchísimas cosas y tener un aguante que no creo, si no hubiera pasado por esas experiencias, yo no tuviese el aguante que tengo hoy en día para lograr otras cosas. Yo sé, y uno de esos aguantes son, voy a hacer una anécdota que me hiciste que es complicada seguramente, y quizás fue eso el motivo, uno de los motivos más potentes que te hizo decir, yo necesito volverme a Cuba. ¿Qué pasó? Un día aquí ve Denis en un taxi con su niño Julián y llega el momento del cacerolazo de Chile. Imagínate. Bueno, tengo varias historias. Tengo... Quiero escucharte esa. Es heavy. Pero la gente necesita saber y entender porque nadie se puede imaginar, o sea... Tú puedes especular, tú puedes decir, ay, pero Deni, que se viró, que no sé cuánto, ¿por qué allá? Que si no triunfó, que las actrices, ¿qué está pasando? Ok, pero nadie se imagina por cuántas cosas uno tiene que pasar cuando es mamá y las decisiones que tienes que tomar cuando te ves en una situación realmente límite. O sea, eso fue una situación límite realmente. Sí. Mira, primero había pasado por una obstrucción intestinal, algo así, por la comida con los químicos. Eso me sucedió.
Después comenzaron todas estas historias de explosión social. Y luego un día comenzó el cacerolazo, yo estaba en un coche, o sea, en un carro, uh-huh. y comenzaron disparos, gases, que ese gas tiene químicos que no te dejan respirar y te producen alergia. Entonces, imagínate yo bajo esas circunstancias, con un niño pequeño, fue muy fuerte para mí. Yo dije, bueno, ya estoy lista para hacer la película de madre, la película de cuando estoy en una guerra, una héroe, super héroe de esta, heroína. Ya estoy lista para todo eso. Así me lo tomaba yo, ¿sabes? Con mi mentalidad de actriz siempre, porque iba diciendo, bueno, esto me sirve. Pero en el fondo, las consecuencias de una situación como esa son muy duras. Por eso es tan importante luchar todos los seres humanos porque se paren las guerras en el mundo entero. Porque las generaciones que han vivido en estados de guerra, las generaciones que han vivido, los niños que han vivido circunstancias de violencia, de guerra, de disparos, de bombas, cuando crecen, tienen en su ADN esa información, por mucho que sus madres, sus padres lo hayan querido sacar de ahí. Y este es un mensaje de amor y de paz a todas las madres y los padres en estos momentos, en esta circunstancia y en esta situación, y es un pedido para que el planeta entero piense lo importante que es que nuestros hijos, nuestras hijas, las futuras generaciones crezcan en paz, para que puedan finalmente concentrarse en lo más importante que nos acontece en estos momentos, que es salvar nuestro planeta, salvar nuestra casa, salvar nuestra madre. Pero eso va a suceder si realmente traemos niños y niñas felices a este mundo, que vibren con el medio ambiente. Entonces, es importante. Bello, Eden, pero también te pasaron cosas lindas en Chile. Esa letra era importante para mí, que la dijeras por todo el mensaje que tiene, un mensaje muy potente de que lo acabas de decir claramente y no lo voy a repetir porque lo subrayo, tal cual lo dijiste, y todas las personas que vean este live después creo que les va a llegar de esa manera tan de adentro que lo acabas de decir. Pero también te pasaron cosas muy buenas en Chile y quizás sea muy interesante que mujeres que están ahora mismo pasando por un embarazo sepan que existe un plan que se llama el Plan Michelle Bachelet. El plan de Michelle Bachelet lo fundó ella, pero el plan se llama Chile Crece Contigo. Chile Crece Contigo. Chile Crece Contigo. Ese fue el plan al cual yo tuve acceso. De hecho, todas las mujeres en Chile, extranjeras, chilenas de donde sean, tienen acceso a este plan. Yo quiero que sepan las mujeres que están allá, que pueden acceder a él, que crean en ese plan como yo creí. Es sistema público. Y hoy en día mi niño tiene parte de su canastilla, porque tiene una canastilla inmensa y tiene una atención hasta los 6, 7 años, una cosa así médica, una atención especializada, gratuita. Te atienden, o sea, tienen todos los controles, todas las cosas, el gobierno se encarga de ello. Doctoras y doctores bellos me atendieron allá venezolanos, chilenos, chilenas, y mi parto fue en una sala a la cual tuve acceso que se llama Respeto al Parto Natural, en el hospital Eloísa Díaz, que de hecho Eloísa Díaz es la primera mujer graduada de medicina en Latinoamérica. Esa mujer fue chilena, y por eso se llama así este hospital fundado por la Michelle Bachelet, que mira tú la importancia de que los grandes cargos sean ocupados y equilibrados entre mujeres y hombres, porque Michelle lo dijo. O sea, las personas que tienen, por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar la cultura de Sudamérica y la cultura latinoamericana, me fascina desde las primeras civilizaciones, desde los incas, es una cultura que me vuelve loca, igual que la de Centroamérica, igual que a los mayas, los aztecas, eso, hasta nuestros días. Y todo el mundo tiene una cara de la moneda de los países suramericanos, pero yo creo que es porque no profundizan también de cuántas cosas buenas se hacen allí, de cuántas cosas buenas se crean, sobre todo para las mujeres embarazadas. Okay. Hemos hecho un recuento hasta este momento, Denis Pare, dentro de ese plan, y Edenis pasa por todo este momento. O sea, más o menos ubicar a las personas por qué Edenis en Chile no trabaja. O sea, una serie de circunstancias que llevan a Edenis decir, ok,
aquí tengo que hacer un stop, mi carrera ahora mismo no, o sea, ahora mismo soy yo, esta vida que está creciendo dentro de mí y la asimilación de todo este entorno para el cual yo todavía no estaba preparada. En el medio de todo eso, aparece una persona muy, muy, muy importante, yo diría que la persona que hizo que tú hicieras el switch en tu vida como mamá, porque hoy es Edenis mamá, más allá de Edenis actriz, eso es otro tema que otro día a lo mejor tocamos más a fondo. Y yo quiero que tú escuches lo que esta persona tiene para decir de ti. Hola, Animara. Espero que puedas darle esta sorpresa a esta gran paciente y, bueno, amiga y comadre, porque soy la madrina de su hijo. Edenis, ¿qué significa para mí? Una gran experiencia. Una gran experiencia después de 20 años fuera de la isla. Encontrarla en el fin del mundo con toda esa energía, con todo ese amor, con toda esa calidez que tiene, esa autenticidad, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Es decir, de paciente se convirtió en amiga, se convirtió en comadre y hoy la super mamá, y ella tiene mucho que decir de que ser mamá es de madre. Suerte, te quiero mucho, amiga, cuídate. Me tocaste una fibra, onda. Ella es Jaycee Pigreen, ella es la persona, la cubana radicada respira, en Chile. Respira, deja y procésalo. Ahora radicada entre Chile y Miami y es una de las mujerzazas grandes así que he conocido y me alegra tanto que sea cubana porque tengo muchas amigas que no son cubanas y son así de grandes, pero esta cubana es grande de verdad y me acogió, me dio muchísima fuerza, me puso en programas de apoyo a la maternidad y luego postparto, y de hecho esa obstrucción intestinal, ella me fue la persona que me apoyó para yo salir de esa circunstancia, y luego cuando yo tuve a mi bebé en el programa en Chile, que se presta contigo, también tuve acceso a cuidados, digamos, en su clínica particular. Y gracias a esa ayuda yo me recuperé en tiempo récord. Quiero no solamente agradecerle, sino recomendarla a todas las madres, actrices o no actrices que me están escuchando, porque esta mujer tiene la llave, tiene otros revolucionadores increíbles que te levantan por dentro y por fuera. En fin, no quiero darle mucho más bombo y platillo, tienen que experimentarlo. Jaycee, ¿quién se llama? Miren, no es mentira, Jaycee, si está viendo esto, mira a quién tengo aquí a mi lado. Miren aquí. El método Pigreen. No por gusto, sino porque yo la veo a ella y veo esto y abro mi libro y lo leo y digo, ok, por aquí yo me guío. Y está de hecho en mi Instagram, seguidora del método Pigreen, porque hay tantas cosas que descubrí durante su estancia en su clínica con todas las especialistas que hay, que son maravillosos todos, que realmente uno siente que está apoyado desde la ciencia, también a la hora de ser madre, y que uno puede encontrar todo el apoyo del señor si se informa y si tienes a una especialista cercana a ti, y sobre todo si tienes a buenos seres humanos y a un buen ser humano como Jaycee. En fin. Bueno, en pues Jaycee Pigreen. Pues con Jaycee Pigreen, bueno, Jaycee Pigreen radica ahora mismo en Miami, ella tiene su clínica, y con Jaycee Pigreen vamos a estar haciendo cosas muy interesantes en ser mamá, es de madre, que ya te contaré, y te doy gracias por ese contacto espectacular que has establecido, porque tú eres una creadora de puentes de mujeres, y eso hoy en día te estaba diciendo, menos mal que estás en otra dimensión, amiga mía, porque yo estoy aprendiendo a estar en otra dimensión, en la dimensión de los lazos, en la dimensión del apoyo, en la dimensión de aquí estamos y nos vamos a aguantar de las manos y vamos a salir todas adelante, en las que sea y como sea, y por encima de cuánta tontería y banalidad puede existir alrededor nuestro. Y yo creo que eso es un plus que nos regala la maternidad. O sea, es el ponerme y decir, ¿dónde puede estar mis hijas de aquí a tantos años? ¿Quién será quien pueda tenderle la mano? Y por eso yo quiero ser el ser más noble y más buena persona que yo pueda llegar a ser, porque yo no sé mañana quién va a darle la mano a una de mis hijas, porque no sé dónde van a estar el día de mañana. Entonces, eso conmigo. Y quiero también
Es rapidito, para que sepas lo que importan las conexiones de los seres humanos, de las madres, de las mujeres que se apoyen unas con las otras. La conexión con Jesse Pickering vino porque su familia, su tía, su madre, conoce a mi mamá y su sobrino, su primo, estuvieron en la misma escuela de instructores de arte trabajando juntos, se apoyaron, se conocieron, y luego yo llego a casa de Jesse y la tía me dice, yo te conozco, tú eres la hija de Mirta. Y así comenzó todo. Edenis, yo nunca conocí a tu mamá. Ah, mi hija, porque en ese tiempo mi mamá vivía en Santiago de Cuba. Yo la traje años. Háblame de tu mamá, porque yo siento que esa flor maternal que tú tienes ahí, porque hay que ver, las señores, como esa mujer amamanta a su hijo. O sea, hay que ver como Edenis Sánchez es con ese Julián que es bello. Yo he visto niños, varones, pero uno de los niños más lindos físicamente y espiritualmente que he podido ver en sus ojitos es el hijo de Edenis Sánchez. Julián es hermoso. ¿Cuál es tu mamá? Tu mamá, o sea, tu mamá es un ejemplo para... Tú casi nunca has hablado de ella, casi nadie la conoce. No, yo no, te digo, yo no hablo mucho de mi vida personal porque es mía y de mi gente, de mis amigos como tú, como... En fin, pero bueno, ahora que ya estamos abriéndonos y tal, mi mamá y yo tenemos, vamos a empezar por lo malo y terminamos fijando por lo bueno. Mi mamá y yo tenemos la gran diferencia generacional que yo creo que afecta a la mayoría de las madres hoy en día. Uh-huh. Yo quiero ser extremadamente independiente, valerme por sí sola, hacerlo todo yo sola y decir sí, y mi mamá dice no, porque hay que estar acompañada y apoyada en la vida. ¿Sabes? Es otra generación. No obstante, de ella saqué lo de ser independiente, lo de ir para adelante a pesar de lo dura que haya sido la vida o esos cambios que de momento llegan y tú te quedas así como, ¿y ahora para dónde cojo? Mi mamá es y fue mi maestra en decirme, ¿para dónde cojo? Para acá, si okay. Siempre hay A, B, C, D, I, E, F, G, H, I, J, K. Ede, y tienes una prima, o sea, yo un día escuché allá, lo que sé yo, en algún momento una prima súper simpática que es de La Habana, que está muy unida a tu mamá, que tu mamá quiere un montón, es como también si fuera su hija. Sí, esta es mi prima, espero que estés hablando de las Nike, ¿cómo se llama? Mi prima muere. Voy a decirte a quién estoy hablando, espérate. Vale. Decirte que sabes que tu mamá y yo estamos muy orgullosas contigo. Primero porque eres una buena madre, eres una buena actriz y nosotros como familia estamos muy felices contigo. Y solo me resta decirte, prima, que sigas así, que eres una actriz muy linda, una actriz que promete y que nada, que quiero que sigas adelante, que seas una actriz muy famosa, que cumplas todos tus sueños, todos tus retos, tanto como madre y como actriz de la televisión cubana. Te quiero mucho, prima. Sabes que te amo, tu mamá y yo te amamos. Decirle a mi hija que ser madre es una bendición de Dios. Y estoy orgullosa de ella. ¿Por qué? ¿Por qué estoy orgullosa? Sencillamente porque como madre y como actriz ha sabido llevar este rol a la par. Veo cómo le amamanta a mi Julián, a mi nieto, cómo lo amamanta, cómo le hace cuentos, cómo le canta canciones, y realmente en estos momentos es algo maravilloso. Estoy orgullosa, hija mía, por ver cómo te desempeñas en esta hermosa labor, en esta hermosa función de madre. Un beso. Esa es mi madre maravillosa. Mi madre maravillosa y mami, perdón si a veces no te entiendo lo suficiente, si no soy lo suficientemente, soy un ser humano, pero quiero decirte que te amo, que te quiero con la vida y que mi sueño es tener una casa inmensa familiar. Yo no quiero vivir sola, no, yo quiero vivir con mi madre, quiero vivir con mi hijo, con mi pareja, con dos perros grandes, cuatro perros grandes recogidos de la calle y un huerto donde pueda sembrar mis cosas y comer libre de químicos. Y tú estás en ese sueño, mami. Quiero que lo sepas. ¡Muy, qué bella eres! ¿Cómo puedes ser tan linda? Hay momentos en los que uno necesita eso.
Yo creo que hoy ha sido muy íntima tú, Edenis, y no sabes cuánto sí. te lo agradezco, no sabes cuánto me está llegando a hablar contigo de esta manera tan tranquila, porque te estoy conociendo en otra etapa de la vida, porque me tomé la frescura y el atrevimiento de contactar a gente que te toca la fibra, como dijiste tú, y porque siento que a veces uno no es lo suficientemente perspicaz para decirle a las personas que tiene al lado, como las madres, cuán importantes son para uno y que siempre ellas están en el proyecto de vida con uno. En mi caso, yo soy bastante espontánea y le digo a mi mamá un montón de cosas, me fajo con ella, no sé cuánto, pero ella sabe cuánto la amo, pero quizás nunca he tenido el momento así como tú, que has tenido hoy, de decírselo así públicamente, y no sabes cuánto te lo agradezco, de verdad. Yo también te agradezco que me hayas dado la oportunidad, porque a veces nosotros somos, digo nosotros, me incluyo, claro, y nos incluimos a todos, porque al final uno se piensa que perfecto, no, somos seres humanos, nos equivocamos, hay que reconocerlo, aprender de esos errores y mirar hacia adelante y decir, perdón, me equivoqué, vamos a empezar de nuevo. Y a veces en vivo no lo hacemos, pero cuando viene otra persona y nos da la luz, tenemos que estar abiertos a ese momento y a esa luz. Por eso es que se me ha encendido, sí, yo tengo que decirle esto a mi madre en este Instagram Live, porque si no, esto no es de verdad y no estoy pasando gustitos de mentira ni nada. Tengo que aprovechar al máximo estos minutos que me estás dando para hablar de las cosas mías y las cosas que yo creo que son importantes para mí y para todos y todas las que están conectados. Gracias, Robert. Tú no sabes cuánto yo te amo. Tú sabes que tú eres de esas personas, hermana, que siempre... durante mi maternidad y durante mi etapa postparto también, ahí mandándome mensajitos, mandando, y eso es bello que suceda, porque muy lejos que uno esté, uno dice... A ver, ¿quiénes están aquí conmigo? Claro, muy pocas personas sabían que yo estaba embarazada, pero los que me escribieron y se enteraron se portaron de maravilla, y yo me levantaba y tenía mensajes de amigos, mensajes, o sea, la comunicación que no había tenido yo en años, quizás por la carrera esta que uno tiene de corre, levántate a las 5 de la mañana, vete para la filmación, llega, vete a un cóctel, bueno, tienes que quedar bien con el cumpleaños de fulano, levántate al otro día, te queda muy poco tiempo para lo más importante que son los seres queridos. Y se te va pasando el tiempo, tus hijos van creciendo, tus padres van envejeciendo, y cuando te despiertas un día dices, ¿y a ti qué en pasó? ¿Qué momento me acuerdo de la vida? Y al final sí tienes una carrera, tienes una vida, pero de a poco están ahí siempre esperando, te también. Se te fue y no hay vuelta atrás, o sea, el tiempo lo que tienes es eso, lo voraz que puede ser, y que no perdona, y que no te da una segunda oportunidad. O sea, para decir las cosas que no dijiste en el momento que tenías que decirlo. Gracias de verdad, Edenis. Vale. Y con tu permiso, voy a leer las preguntas que te están haciendo y las que crea que no son certeras para que Edenis responda, pues no las vas a responder. Las que tú creas que sí, pues adelante. Ok. Dice Félix Daya punto Herrera. Yo estudié con Edenis en Fernando Mederos los 3 años de secundaria y sabía que ella iba a ser tremenda artista. Besitos, Dayanelis. Se llama. Bueno, esto es algo bonito que te están diciendo, más allá que una pregunta. Te dice Linan. Un beso grande para ti y para toda mi gente de Fernando Mederos. Etapa preciosa de mi vida, todos ustedes, niños lindos y niñas preciosas. De verdad que sí. Sí. Segunda pregunta que te hace Linan-82. Edenis, ¿qué recuerdas de tus años en el IPBC en Santiago de Cuba? Porque esta mujer es una mujer muy inteligente. ¿Y dónde vive Edenis? Te vuelve a preguntar el mismo chico de antes. O sea, ¿qué recuerdas de tu etapa? Que las fugas... No, ¡ah! Mentira. No. Recuerdo tener un grupo de amigos y amigas bellos. Es que yo creo que tengo un grupo de gente linda alrededor, desde siempre, desde niña. Y la etapa del IPBC fue la etapa en la que yo aprendí. Yo llegué de Wines a Santiago de Cuba y de momento éramos toda una masa de niños, niños preciosos de Palma Soriano, Songuela Maya, San Luis, Santiago de Cuba, y había una recreación al otro día, y cuando yo vi aquel reggae Murphy, y todo el mundo bailando, Murphy, Santiago de Cuba, conga, yo dije, esto es otra dimensión, y yo voy a adquirir estas energías, desde ese momento ya yo tenía como la historia de, yo voy a recibir todo esto, y fui sumándome poco a poco, sin embargo ya me conocían como la habanera,
Pero mira, divino, todo divino. Mis profesores también, in the house, todos. In the house. Maravilloso. Eso maravilloso. Es muy de ella. In the house. Eso es tuyo total. In the house. Edelis, me encanta eso, que recuerdes todo eso, porque eso, de ahí venimos, son Guanamaya, Uine, Santiago, etcétera. Ede, me encantaría que si les fueras a dar un consejo a las actrices jóvenes o a las mujeres que tienen un proyecto de querer ser mamá, o esas que están todavía pensándoselo, o las que todavía no han tomado la decisión y las que ya tienen hijos, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde tu sabiduría, porque te has convertido en un ser muy sabio. Yo conocí una mujer muy inteligente, pero la palabra inteligente... Me falta, yo sé que me falta un montón, de verdad. Estás en el camino. Y eso es muy importante, estar en el camino, porque cuando uno está en el camino puede llegar a su meta. Y yo sé que lo vas a lograr porque tú eres un ser de luz y eres un ser que cuando te propones algo lo logras. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo me darías a mí? Por ejemplo, yo que soy un ser tan explosivo. Mira, te voy a dar el consejo que a su vez me dio una maquillista que estando allá en Chile, tuve la oportunidad de hacer un comercial. Y ella me veía atormentada, el niño por allá, el padre cargando al niño, y yo así como, maquillándome, y ella me dijo, todo regresa, lo único que no va a regresar es esta etapa de tu hijo, disfrútalo, ámalo, disfruta esta etapa, o sea, esta etapa tuya con el niño, dale amor, porque luego eso se te va a regresar, y todos los trabajos, todo el grupo de amigos, todas esas cosas van a estar del lado de acá. Ahora, posiblemente lo que no regrese sea lo que ya no te hace falta. Qué lindo. Lo que no regrese sea lo que ya no te hace falta. Donde gastaste el tiempo. Claro. Eso está muy bonito. Muy, muy bonito. Se conecta Liz Sánchez, un beso a Mulatas Lindas, Gilberto Martín, que está ahí dando súper su feedback, Indira Cruz, Judy Allen, Nick Greter, tanta gente, Calero, tanta gente que no da tiempo, o sea, por estos 60 minutos que nos da Instagram, no da tiempo. Yo te dije, yo sé que va a ser un live que me va a faltar el tiempo porque se nos van a quedar a medias miles de cosas, pero quiero que me digas rapidito, en 2 minutos, 3 minutos, tu proyecto de ropa. Edelis va a ser una empresaria que Edelis está estableciendo y está creando una marca de ropa y quiero que lo cuentes tú. Niña, cuando tú pusiste eso en el post, yo dije, yo no puedo postear eso porque mira, yo he pasado por diferentes etapas, yo he hecho producción de grupos. Yo he creado mi propio proyecto de audiovisuales con música, con de todo. He dirigido algún que otro audiovisual, he colaborado con revistas, pero considerarme empresaria, se escucha grande, pero bueno, es que tenga y hay que soñar bien grande. Y yo te voy, porque me puse el primer diseño que tengo puesto. Te puedes levantar para yo verlo, que además me encantó, y de blanco. Ok, señores, Edelis está estableciéndose para hacer una marca de ropa. ¡Oh, my God! O sea, mamá sexy, no, lo siguiente. O sea, esos diseños son diseños que Edelis está confeccionando, está creando para hacer una línea de ropa cómoda para amamantar y para llevar así, el proceso de embarazo. Cuando estés así, voy a sacar para arriba. No puedo. La barriga fuera, y cuando estés con el niño, te hayas ido un poquito al gimnasio o te hayas puesto los sueros y los métodos piquirín, estés así, y puedas andar preciosa. Frente por la casa. Tengo otro, te muestro otro diseño. Que lo tengo ok, cuando vaya a Cuba, me llego a tu tienda o me dices dónde puedo encontrar los diseños para ese que tienes puesto me fascina. Cuando vas a estas 25 libras de más que tengo de tercer embarazo, ay, nuestra querida Rosita pone, calla. Ok, ese camisón. Esto es un camisón recogido aquí a los lados. Y se abre hasta abajo para precisamente sacar el seno y poder amamantar las que tienen la dicha de amamantar, las que no, igual para que estén cómodas en casa. Genial. Gracias a todos los que lo voy a hacer. Se nos está acabando el tiempo, son las 4.
4:51. Necesito, por favor, que cuando tengas todo lo del link de la ropa, de la marca, todo, me lo dejes saber para darle promoción, chicos, porque, o sea, este programa es sin fines de lucro. Yo todo lo que voy a promocionar aquí es de pequeñas empresas, de amigas y tal, ni voy a poner banners, no quiero, o sea, quiero que sepan que esto es de corazón, porque quiero que mis amigas crezcan como quiero crecer yo, desde el corazón, desde el alma y desde la manera de ayudar, porque ayudando, ayudas mucho. Ede, te amo, te ayudo. Son las 4:51 de la tarde, se me fue el tiempo así, sabía que me iba a pasar. Y nada, voy a dejar dicho por aquí que voy a empezar, estoy haciendo un proyecto de vídeo y después lo voy a elaborar mejor para hacer el cierre de este programa de Ser Mamás de Madre, donde van a estar actrices que han pasado por el programa y otras que no han pasado y que van a pasar, simpaticísimo, y voy a hacer un concurso para lanzarlo porque quiero darle la oportunidad a alguna mamá o alguna chica que desee ser actriz y todavía no haya logrado su objetivo, puede estar con nosotros en el vídeo, va a ser una chica y bueno, ya eso tú lo sabes porque ya tu vídeo me lo mandaste. Te mando un beso grande. Expande ese beso a Julián, a tu mamá y a todos los seres de luz que están a tu alrededor. Te amo y te doy gracias. Gracias desde mis ovarios y desde mi corazón. Y nos vamos con esta canción. Vida. Ay, en La Habana y en cualquier lugar.